1978 en la población de la Chulita. Fecha 11-12 del 78, 11 de diciembre del 78. Mis padres, el señor Luis Jerez y la señora Carmen Rojas. Viven mis padres, mi sobrino Andrés Jerez, mis hijos Jason Jerez, Nagriayli Jerez y Rancés. Juego el deporte, siempre ha sido el deporte. Jugar el fútbol, el voleibol, en la escuela, siempre pendiente. Pero la pasión era, al comienzo era el fútbol. Y después empezó a llamarme la atención el ciclismo. Pero llegó su momento que se hacía muy difícil, pero lo intentamos y escapándome de clase, pues comencé a hacer ciclismo. Comencé a estudiar en la escuela de Mesa Alta, al lado del Sol de Lisboa. Ahí hice mis inicios de primaria y después me fui al liceo, el Liceo La Azulita. De allí fue que empecé a conocer el ciclismo y me fui a otro estado, a correr para otro estado. Me fui para el equipo de Trujillo en el 96 a unos Juegos Nacionales. Bastante cómico y diría yo tremendo, ¿no? Pues con el liceo siempre hay dos turnos, mañana y tarde. Pues cuando me tocaba las tardes libres, o mis amigas, más que todo mis amigas, me podían cubrir, pues yo me escapaba y me iba para un equipo que había en Caño San Cruz. Tenía una bicicleta que había comprado mi papá, pero yo la tenía escondida acá en el pueblo. Entonces, pues yo decía que la bicicleta se estaba reparando, estaba guardada. Y me iba a clase, me traía mi ropa deportiva, guardaba el uniforme y me iba a la Caño San Cuba a las 2 de la tarde. Entrenaba ya de 4 a 6, 6 y media, y de ahí venía rapidito acá, me cambiaba y llegaba caminando 3 a la casa, sinceramente. Pues soñaba siempre con correr. En algún momento pues, quería hacer ciclismo, pero mi papá decía pues, que yo no iba a hacer ese tipo de deporte, primero porque era peligroso y era riesgoso, pues y decía que no. Pero siempre íbamos a visitar a una tía en Caño Sangudo y ella siempre hacían carreras de ciclismo. Y veía para hacer la carrera y le decía a él que me gustaría correr en una de ellas. Me dijo que no. Y entonces fue cuando empezó la tremendura de escaparme, hablé con los muchachos de Caño Sangudo, escaparme e ir a entrenar con ellos. Total, pasó el tiempo. Entrenando, escondida, salió la oportunidad de un equipo aquí primero de acá de Mérida, nos dio el apoyo y Trujillo pues nos brindó esa oportunidad. Quien me inició ya como ciclista así más competitivo fue el amigo Daniel Moreno de la tienda de Kuwait. Yo me iba a visitarlo, aunque con un poco permiso de mis padres, como que no les gustaba la idea, pero me iba hacia Mérida. Y la verdad que las vacaciones, pues, las vacaciones con mi padre era salir del liceo y era trabajar con él. Entonces prefería estar siempre en clase, pero la oportunidad de poderme escapar y entrenar. Bueno, eso marcó mucha ayuda a Daniel Moreno, esa parte competitiva. Fue el que nos abrió la oportunidad para irnos al equipo de Trujillo y me enseñó muchas cosas. Me inicié con él, como que se dice, en la parte competitiva y profesional, el comienzo de correr profesionalmente. Me fui al equipo de Trujillo a correr para el ex estado, preparamos un juego nacional, estuvimos preparándonos allá y pues a mi papá no le gustaba mucho la idea, pero cuando llegamos a ese diciembre, fuimos un marzo, ese diciembre los Juegos Nacionales, pues pude obtener la medalla de plata en Juegos Nacionales y ahí sí se me abrió el campo en mi casa. Fueron a verme correr y ya tenía el 100% de apoyo para correr en todos lados. Y de ahí empezó mi carrera deportiva con menos de un año de preparación y fue unos Juegos Nacionales y obtuve la medalla de plata. Muchos reconocimientos.
haber ganado esos Juegos Nacionales, mis primeros Juegos Nacionales, esa selección Venezuela, conseguí una medalla panamericana, que fue en Puerto Rico, una medalla bolivariana, que fue en Ecuador, Ambato, un cuarto en latinoamericano, en República Dominicana, un séptimo en Brasil, en otro latinoamericano. O sea, fueron tantos eventos internacionales, pues, que siempre, pues, todo fue muy importante, pues, pero son los más, como los más importantes para mí. Los campeonatos nacionales y, por supuesto, mi vuelta a la azulita, que fue en el año 2000. Seguí corriendo, fui selección Venezuela. Lamentablemente, pues, de repente no tuve el apoyo que siempre quise ser selección Venezuela. Me enfermé un poco, tuve problemas bronquiales, muchas carreras, uno siempre corre bajo la lluvia, entrena, el clima, y me afectó, pues, un problema de poco respiratorio, y entonces estuve un poquito retirado. En ese momento fue que pensé que la selección me iba a dar el apoyo y pues me dio fue a la espalda. Y estuve un poco retirado, me vine acá al pueblo a recuperarme, y después de unos años, pues, lo retomé otra vez, pero ya fue de una forma en la categoría máster, un poquito más recreativo, aunque lo he hecho competitivamente, pero creo que, pues, me retiré mi gran tiempo, ¿no? Logré muchas cosas, pero me retiré a los 26 años y regresé otra vez a los 35. Creo que fue el mejor momento para dar todavía mucho más, pero bueno, las carreras deportivas son así, no son largas, pero son cortas. Y fue de nada más de 9 años de gloria corta, pero importante. De la Zulitense, que practique mucho deporte. Vemos muchos niños ociosos, muchas cosas que, bueno, que Dios no quiera y piensen o tomen caminos equivocados. Hay que apoyar mucho el deporte. Creo que, por experiencia propia, pues, te hace madurar, ver las cosas diferentes, analizarlas bien, querer a tu pueblo, a la gente, valorar muchas cosas, pues. Y yo creo que eso es la cosa importante, de apoyamos la cultura y el deporte, todo eso. A nivel de Venezuela, a nivel nacional, pues, de que deberían apoyar más a las selecciones. Creo que nos toman en cuenta cuando vienen Juegos Nacionales o cuando vamos a representar a Venezuela. Pero eso no es lo importante. Lo importante no es llegar al atleta al tope. Lo importante del atleta es mantenerse durante la temporada. Entonces, el apoyo a ellos, a esos atletas, alto rendimiento. Porque no solamente son las carreras, sino también tenemos una vida personal, tenemos muchas cosas como la alimentación, el entrenamiento, el riesgo, la bicicleta, bueno, todo ese tipo de cosas. Pues creo que cuando fue con un comienzo del ciclismo, primero, por mi apariencia, será Gato, el apellido, entonces viene el Gato Jerez. Después, en una vuelta, pues, ya no el Gato Jerez, sino el Gato Volado. Eso lo puso San Paolo, no soy yo. Y entonces, pues, así quedé como bautizado el Gato Jerez. A las empresas privadas, pues, es un poco difícil en esta situación o en estos tiempos decir el apoyo, ¿no? Antes, pues, se conformaba o se movía de otro tipo de forma, los patrocinios, ¿no? Pero creo que es la única forma de que un ciclista sobreviva, porque el deporte del ciclismo es muy caro, sobre todo mantener la bicicleta, los implementos. Pero yo creo que sí se puede el apoyo, pues, el patrocinio al deportista, y para poder surgir y poder sacar atletas adelante, porque solo es imposible. Dos clubes de ciclismo, está la escuela del profesor Itamar Márquez, y yo registré un club como personal, ¿sí? Lleva el nombre de mi
negocio de Kobay. No tiene que ver con la tienda, pero los muchachos o el grupo decidimos que se llamara igual, porque Neko significa gato, gato bicicletas. Entonces pues lo estuvimos comprando, pero pues la cuestión de la situación, pues el club está un poco como decaído, apagado ahorita, porque siempre estamos entrenando, salíamos a las carreras y pues estuvimos un poco retirados, y este año que lo estamos volviendo como a retomar, pero lento, vamos a las carreras más cerca, uno coloca el carro, el otro ayudamos a hacer las arpitas, el otro, y vamos hacia las carreras, pero las más puntuales, las más cerca, y es lo que estamos tratando de hacer. De hecho, estamos esperando la vuelta a Canova, que nos confirmen para poder ir, pero como te digo, todo es un esfuerzo, pero si uno se esfuerza, pues logra las cosas. Yo creo que, no sé si muchas personas acá, por poner un ejemplo de una película donde de la guerra, creo que el deporte fue el que unió a muchas naciones. Eso nos pasaba cuando íbamos hacia otros países, que los altos culturales y el deporte nos unía con esa gente, de hablar de algo, de lo más importante, de lo más bonito de tu país, de lo que más te interesa, pues. Y lo digo porque me sentía muy orgulloso y me costaba hablar con algunas compañeros, ¿no? Pero cuando tú ganas, pues te vuelves importante ante ellos también. Y las culturas de, por lo menos de los brasileños, los chilenos, toda esa gente, los argentinos, todo. Entonces, uno como que el deporte te une a preguntar sobre la cultura de tus países, cómo es la gente de Costa Rica también. Y tuvimos la oportunidad por lo menos de correr allá y ellos venían acá. Hay compañeros que vinieron a correr la Vuelta al Azulito y quedaron encantados, y hasta hoy en día siguen viniendo acá a la Vuelta al Azulito, tanto nacional como internacionalmente. Entonces creo que el deporte y la cultura, no solamente el deporte, une gente, une naciones, une pueblos, países, y te hace analizar y ver las cosas buenas de cada cosa. Creo que todo debe comenzar por, creo todo desde un comienzo. Creo que el Instituto de Deporte es el que debe como regir eso, porque aquí habían bastantes escuelas y claro, no entiendo la situación ahorita, pero si nos unimos o si hay esa voluntad, se pueden recuperar muchas escuelas, y ahí va a estar la identificación de muchos niños, muchos atletas. Necesitamos sacar a esos niños de los teléfonos y ponerles a practicar un poquito más el deporte, el fútbol, el voleibol. Hay muchos deportes que se han perdido. Yo tuve conformado una escuela de patinaje acá, luego la entregué por muchas responsabilidades, no pude hacer tantas cosas a la vez y la escuela desapareció, pero tuve una escuela, una matrícula de casi 50 niños de patinaje. Entonces yo creo que comienza por allí. El Instituto de Deporte se le debe dar ese apoyo para que todas esas escuelas se activen. Por lo menos mis hijos están muy contentos ahorita porque activaron la escuela, o le activaron natación, y pues estamos súper contentos porque ya vamos a comenzar a nadar esta misma semana. Entonces es como todo, ¿eh? Mi hijo no había practicado el deporte porque no le gusta el ciclismo, y es el ciclista y no le gusta el ciclismo, y está contento porque ya activa la piscina y comenzamos con el favor esta semana la natación. Entonces eso, creo que hay que apoyar al instituto y él se encargará de que todos nuestros chamos estén practicando un deporte, y ellos, eso, como les digo, sacarlo más de los teléfonos y estar más en el deporte, más en el día a día, y más hasta un poquito más en la calle, pero vigilado. Son muchas cosas, como te digo. Yo creo que si a mí me hubiesen apoyado en el ciclismo, creo que hubiese dicho que no. Siempre uno es lo contrario de lo que le dicen, ¿no? Sí. Creo que uno como un niño, pues, decide o tiene que probar varios deportes para ver cuál es el de verdad, cuál es el que más le llama la pasión, cuál es el que de verdad quiere practicar como competitivo. Sí, porque como yo practicaba fútbol, pero jugamos nada más acá.
y yo creo que la oportunidad, para mí, en lo personal, para mí la oportunidad de lograr hacer algo, creo que son los expertos individuales. Sí, porque tú haces tu esfuerzo y tú mismo logras tu esfuerzo de querer hacer las cosas. Aunque en el colectivo también se logra, ¿no? Pero es un poquito más difícil. El proteger al niño, pues, todo, yo soy padre ya y lo queremos sobreproteger, pero hay que dejarlos también que ellos conozcan y aprendan y lleven del deporte y de la vida. Poco a poco, pero sí que es algo que ellos experimenten en cualquier deporte y motivarlos y buscarles esa forma que de la forma competitiva. Yo creo que yo viví el deporte y no solamente como pasión, sino fue como mi escuela, como mi casa. Corrí para varios estados, estuve en varios países y te enseña muchas cosas. Tu cultura, otras culturas, otra gente, sitios, todo. Aunque te digo que todo lo que conocí, pues no cambio mi pueblo por nada. Al practicar deporte, hacer mucho deporte, creo que eso es lo que nos identifica, la cultura, el deporte y la unión y querer mucho este pueblo. A los ciclistas, pues, para hacer este deporte es de mucha dedicación y mucho sacrificio. Todo deporte, pero el ciclismo es, a nivel mundial, creo que es uno de los deportes más fuertes. Exigente. Por muchas razones. Primero, tu preparación física. Segundo, el condicionamiento de la bicicleta. El cuidado de la bicicleta. La alimentación, la preparación psicológica. No tiene mucho riesgo. Una caída, pues a veces te desmoraliza en querer correr otra vez o en un descenso. Todo ese tipo de cosas, pero de verdad, o sea, hay que tener mucha dedicación y con todo se puede hacer. Practicar deporte, ser buena persona en el sentido de la amistad, la humildad por delante, y todo es una lucha, pero si uno lucha, pues logra las cosas. Y aquí está, pues, parte de lo que yo hice y por el pueblo, por acá estamos y por la solicitación. Primero, agradecer por estar acá apoyando, señor Freddy, por hacer este evento a Richard. De verdad me parece algo genial de que estemos acá y de que usted tiene la iniciativa de hacer este tipo de eventos para que quede un registro. Ahí hay algunas pequeñas muestras de mis logros. Y pues, como hablamos la otra vez, me gustaría que esto no se quede en propuestas, sino en logro, y se haga ese museo para que mis cosas y otros atletas y otras personas, culturas, cosas de Richard, estén en un sitio permanente y que sea para un futuro las nuevas generaciones vean lo que se hizo o logramos por el pueblo y que se mantenga ahí cuantos años se pueda.